Sí, la televisión, ¿no? ¿Quiere ver que venga? Sí. ¿A dónde vivíamos? En Santander, en Capitanejo, un año. Era una casa amplia donde vivíamos mi papá, mi mamá y nosotros, que éramos seis, que somos seis. Son los dos carros con los que trabajaba mi papá. Está la naturaleza, unos árboles, un río donde hay peces y patos. Ok, somos desplazados. Hace un año me gustaría estar allá. En mi casa son como cuatro o cinco familias, pero mi casa es muy grande. ¿Sí? Sí, Julia. La televisión, ¿no? ¿Quiere ver que venga? Sí. Porque de toda mi familia queremos que vivamos en paz y también no hay que más guerra. Sí, Julia. La televisión, ¿no? ¿Quiere ver que venga? Sí. A mí me gustaría que en un camino donde hiciéramos la paz y no hiciéramos la guerra. No me gusta la violencia. Llego ya. La televisión, ¿no? ¿Quiere ver que venga? Sí. Nosotros somos una familia muy armónica, muy unida y hacemos mucho la paz. Chévere. Llego ya. La televisión, ¿no? ¿Quiere ver que venga? Sí. La ciudad. Ahora no tenemos casi nada. Como era antes. La televisión, ¿no? ¿Quiere ver que venga? Sí. Yo hice mi casa donde ahora vivo acá en Bogotá. Y esta es la donde yo vivía en Algeciras. La huila, huila. A mí me gustan las gallinas, me gustan las flores, las plantas. La televisión, ¿no? ¿Quiere ver que venga? Sí. Nunca estuve acostumbrada a ser grosera. Pues al principio yo me decía, ¿por qué son tan groseros? No sé, nunca pensé que acá se pudiera ver tantas cosas. Y ahora que no sé. Quiero que para mí es importante que tuviera la paz, porque la guerra es muy difícil, porque yo vivía allá un tiempo a donde estaba la guerrilla y los paramilitares, donde vi muchas personas cómo se mataban, la guerra, ¿sí? Entonces no quiero eso. Sí, ninguno queremos eso. Tienes toda la razón. Llego ya. La televisión, ¿no? ¿Quiere ver que venga? Sí. No quería saber. Llego ya. La televisión, ¿no? ¿Quiere ver que venga? Sí. No quería saber. Llego ya. La televisión, ¿no? ¿Quiere ver que venga? Sí.